5 más resultaron heridas. El Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la Policía Nacional se solidariza con las familias de las víctimas y repudia estos hechos criminales. Estamos acá para decirles a la comunidad de Ábrego y a los nortesantandereanos que no están solos, que vamos a acercar a estos delincuentes para neutralizarlos y no permitiremos que siembren miedo entre los colombianos. Se han dado las instrucciones necesarias para reforzar la presencia militar y de policía con acciones de inteligencia para dar con el paradero de los responsables en conjunto, por supuesto, y coordinación como corresponde. Gracias, por supuesto, a la Fiscalía General de la Nación que ya ha venido tomando las acciones correspondientes en la tarde de hoy. Señalan en el caso de estos hechos, es importante entender el contexto, esto sucede en una vereda donde un contexto importante entender, unas disputas entre grupos narcocriminales como son el ELN y los Pelusos, donde hay amenazas entre uno y otro, y por supuesto las investigaciones determinarán quiénes son los responsables. Lo que sí ha sido aparentemente mencionado, que existen o existieron personas que aparentemente pertenecían a la organización criminal de los Pelusos que estaban en este sitio. Por eso es importante solidarizarnos con las víctimas, con aquellos que perdieron su vida, con los campesinos que allí estaban departiendo y que se vieron en la mitad de una disputa, si así fue, y que deberá ser materia de investigación, por supuesto. Lamentamos profundamente los hechos, nos solidarizamos con las víctimas y sus familias y con toda la sociedad de Ábrego. Hoy, en este Consejo de Seguridad, se tomaron algunas decisiones con respecto a los hechos que ayer sucedieron, pero sobre todo para reforzar las medidas de seguridad para el Catatumbo y Norte de Santander. Entre los compromisos que se adquirieron son los siguientes: las fuerzas militares y de policía concentrarán sus esfuerzos en materia operacional de inteligencia y policía judicial para la contención de los recientes hechos de homicidio en el municipio de Ábrego, quienes en coordinación, por supuesto, con la Fiscalía General de la Nación, intensificarán sus actividades de investigación, judicialización para la captura de los responsables y el esclarecimiento de los hechos. Con la certeza de que así como en las dos homicidios colectivos que se presentaron el año pasado, ya se avanzó en el esclarecimiento de los hechos, en este hecho particular también se seguirá en la misma dirección. Asimismo, se fusionarán las capacidades de las fuerzas militares y de policía en materia de inteligencia e investigación criminal conjunta en la región del Catatumbo. Como la fuente principal que genera la violencia en el Catatumbo, y todo lo tenemos claro, es el narcotráfico, que es el que asesina a los líderes sociales, que estas organizaciones narcocriminales son las que promueven todo tipo de actividades ilegales. El Comando General de las Fuerzas Militares dispuso de 600 hombres del Comando Élite contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, CONAT, para combatir la cadena de valor de narcotráfico del Catatumbo, los cuales llegarán en el mes de mayo aquí a la región del Catatumbo. Tercero, el Ejército Nacional y la Policía Nacional dispondrán de patrullajes conjuntos permanentes en los sectores más afectados de la vía que conduce de Ocaña a Ábrego y la playa de Belén, mediante actividades preventivas, disuasivas, operativas y de control, con el objetivo de neutralizar a los diferentes grupos armados organizados y grupos delictivos organizados que afectan a la citada región. Para ello, el Ejército dispuso el apoyo de un pelotón adicional para el control territorial en el municipio de Ábrego. Cuarto, la Policía Nacional dispondrá de forma inmediata el despliegue de una unidad especial de identificación, ubicación y judicialización de los perpetradores de homicidios colectivos, quienes en coordinación con el CTI de la Fiscalía desarrollarán las actividades judiciales pertinentes para el esclarecimiento de este homicidio en el municipio de Ábrego. Quinto, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la captura de autores materiales de este homicidio que se presenta en la vereda de Oporama. Sexto, el Ministerio de Defensa coordinará con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación
la valoración de las medidas domiciliarias privativas de la libertad de casa por cárcel a los delincuentes de alta peligrosidad, con el fin de asesorar a esta entidad en la información que permita adoptar medidas intramurales y prevenir hechos de homicidio. Existe información que ha dado algunos miembros de la comunidad que algunas de las personas que aparentemente pertenecen a los Pelusos también tenían una medida domiciliaria. Por eso se toma esta decisión. Séptimo, la Policía Nacional intensificará las medidas de prevención y control a los establecimientos abiertos al público, en especial en los puntos críticos donde hay mayor concentración de personas los fines de semana, con el fin de prevenir y anticipar estos hechos que puedan generar violencia. Octavo, se continuará con la mesa de seguimiento del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, con el propósito de cumplir las recomendaciones a las alertas tempranas 024 y 034 de la Defensoría del Pueblo para los municipios de Ábrego y Ocaña. Noveno, en coordinación con la Alcaldía de Ocaña y la Gobernación de Norte de Santander, se otorgarán 60 becas para aspirantes de policía, 30 por año, durante los dos próximos años para los jóvenes de Ocaña, de modo que entren a ser parte del pie de fuerza y se quedarán como mínimo 3 años en el municipio de Ocaña. Décimo, el Ministerio de Defensa dispondrá conjunto con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional acciones tendientes al fortalecimiento de la estrategia NOA, manteniendo el control territorial y la seguridad rural con los escuadrones de carabineros y la disposición de pelotones mixtos de policía y ejército en puntos nodales del municipio y del área metropolitana del municipio. La Policía Nacional dispondrá de una dotación de una nueva tanqueta para reforzar la seguridad de las vías de la provincia de Ocaña y de la presencia del Escuadrón Móviles de Carabineros en CAR, con el fin de fortalecer la Operación Ares y apoyar al Ejército Nacional a reforzar la presencia de la Fuerza Pública en 14 puntos en la vía de Cúcuta a Ocaña. 12. La Policía Nacional dispuso el nombramiento de un oficial en el grado de Teniente Coronel como comandante del Distrito de Ocaña. Este Teniente Coronel hace 5 días ya hace presencia en el municipio. Además, dispondrá el envío de 10 unidades de policía para el Gaula, mientras dispone la creación del Gaula Norte de Santander. Esto con el fin de atender de manera inmediata los requerimientos ciudadanos en materia de secuestro y extorsión en la región. La Policía Nacional también dispondrá, y tal y como se acordó en el Consejo de Seguridad del pasado 19 de febrero, de 600 nuevos policías para Norte de Santander, de los cuales se mantendrán 60 para el municipio de Ocaña, los demás serán distribuidos en los municipios del departamento. Y finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional apoyará la formulación y la gestión del proyecto ante el Ministerio del Interior para la construcción del nuevo comando para el Distrito de Policía de Ocaña, para el mantenimiento del sistema de biovigilancia en el municipio y el mantenimiento del parque automotor. En nombre del Gobierno Nacional, del presidente Duque, del Ministerio de Defensa, de nuestras Fuerzas Militares y Policía, y gracias al apoyo del alcalde de Ocaña, del secretario de Gobierno y en representación del gobernador de Norte de Santander, queremos manifestarles que sin tregua continuaremos en la defensa de Norte de Santander, sin tregua continuaremos en la defensa de todos aquellos que quieren una vida con mucha legalidad y, por supuesto, sin violencia aquí en el Catatumbo. Y sin tregua desmantelaremos esas organizaciones narcocriminales que tanto afecta la tranquilidad de esta zona, y no permitiremos que homicidios como los que se cometieron el día de ayer sigan dándose en esta región. Todo el compromiso de esclarecimiento y avanzar en la ruta de protección y seguridad para Norte de Santander y para el Catatumbo. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas, por favor. Sí, pregunta. Nosotros aquí lo que estamos ya cansados de estar escuchando los consejos, llevándose a cabo los consejos de seguridad a nivel nacional, departamental y municipal, pero no se acatan las medidas de alerta que lleva la defensoría. No vemos unos resultados de prevención de estos delitos, de estas situaciones difíciles que es a consecuencia del narcotráfico en la región. Lo primero, y se discutieron como usted lo señaló allí, aquí tenemos claro que hay 2 alertas tempranas, la 024 y la 034 de la Defensoría del Pueblo, y particularmente para los municipios de Ábrego y Ocaña.
se han venido avanzando en el cumplimiento de esos mecanismos, pero por supuesto, siempre hay retos adicionales. Y cuando aquí la mayor amenaza es el narcotráfico, lo que de forma contundente está comprometido el gobierno es reducir esas amenazas y lograr mayor presencia en estos municipios. Este mismo año ya se llevan más de 800 hectáreas de cultivos ilícitos erradicados gracias a la labor que viene haciendo nuestro Ejército Nacional. En esta misma medida, hace 15 días se tomó la decisión de tener mayor presencia de la fuerza pública, 600 hombres de policía que llegarán al departamento, y hoy especialmente se tomó la decisión de llevar un pelotón adicional para el municipio de Ábrego, sobre todo para hacer protección y patrullaje en las zonas rurales. Precisamente, ministro, hay un pronunciamiento de la ONU sobre entrega de recomendaciones a gobierno nacional que no utilice glifosato para fumigar los cultivos ilícitos. Y dos, ustedes hablan de seguridad, pero están dejando desprotegida la seguridad en el municipio de Ocaña porque no se ha firmado el convenio de tránsito. La policía de tránsito es un eje fundamental para la seguridad en el municipio de Ocaña. La mayor amenaza que tiene Colombia, que tiene Norte de Santander, que tiene Ocaña, que tiene Ábrego, que tiene el municipio de La Playa, es el narcotráfico. Y el reto que tenemos todos como sociedad es disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos. Y para disminuir esas hectáreas nos corresponde primero atacar toda la cadena de valor. El solo año pasado se erradicaron más de 130 mil hectáreas. Y lo que busca el presidente Duque, lo que quieren nuestras fuerzas militares y de policía es eliminar esa fuente de violencia que es el que genera que haya homicidios colectivos, que asesinen líderes sociales. Por eso se combinan todas las acciones posibles. Primero, erradicación manual. Aquí ya van más de 800 hectáreas erradicadas el año pasado. Segundo, desarrollo alternativo. Los programas de desarrollo con enfoque territorial que lidera la Consejería de Estabilización están en la zona y están operando. Más de 700 mil millones de pesos, señalaba el general Pinto, que viene trabajando en coordinación con las entidades sociales, están en inversión en la zona. Una zona como el Catatumbo, en esa transversal del Catatumbo que era tan importante, pedida por años, hoy comienza a ejecutarse. Cada metro, cada kilómetro de vía es menos posibilidades de coca en la región, y por eso la inversión social y el desarrollo alternativo es fundamental. Impulsar el cacao, como los proyectos que se vienen haciendo aquí en la región, es un tema crítico. Pero también, cuando uno tiene un departamento que tiene más de 40 mil hectáreas de coca, tiene que combinar otras acciones. Y en el caso particular, la aspersión con precisión es una acción que también puede ser tomada, por supuesto, cumpliendo todos los requerimientos que ha señalado la Corte Constitucional. Una aspersión con precisión que determine que no se puede hacer, por supuesto, en resguardo ni en zonas de reserva, que cumpla con las condiciones ambientales y la licencia que existe, que cuando se vaya a asperjar estén dadas las condiciones de viento, la altura necesaria, que no haya cuerpos de agua cerca. En esa medida se aplicará cuando se cumplan con los requerimientos y se den todas las condiciones judiciales. Y respecto a la policía de tránsito, fue tema de discusión hoy, una preocupación del señor alcalde, porque eso también sirve como mecanismo disuasivo. Ha dispuesto el general Penilla, nuestro subdirector de la Policía Nacional, en un trabajo conjunto que se le pueda dar nuevamente esas funciones mientras que se surte todo el procedimiento de policía para que ellos puedan entrar a operar, pero ese mecanismo, esa decisión fue tomada en el Consejo de Seguridad de hoy. Ministro, resulta y pasa que aquí en el municipio de Ocaña han pasado 12 meses desde el secuestro del señor Evangelista Borges. La familia ha comunicado y ha dicho que por parte de la autoridad nacional no se ha tenido un acompañamiento. Ante eso les ha tocado por iniciativa propia buscar los recursos, tanto así que el día de ayer se dio un comunicado que se da 200 millones de recompensa por la ubicación de don Evangelista Borges. ¿Qué decirle usted a esta familia que se encuentra angustiada, que lo único que busca es que su adulto mayor de 72 años esté nuevamente en el centro de su hogar? Lo que te puedo decir es que aquí hay una tarea fundamental del GAULA y hay todo el compromiso por parte de nuestra policía a nivel nacional, a nivel departamental, para avanzar en esa dirección. El compromiso del presidente Duque en combatir el secuestro es fundamental. El año pasado hubo una reducción importante en el secuestro y yo le pediría a nuestro director de policía departamental si puede referirse al respecto del caso particular. Ministro, disculpe, pero es que usted habla de reducción y convención lleva 6 casos en menos de 6 meses y en Ocaña van 3 casos también en menos de 6 meses.
y el secuestro no se va a hacer aquí. ¿Cómo hablar de disminución de estos casos cuando está latente un flagelo como secuestro? Claro, no, lo que es claro es que no, el compromiso del presidente Duque, del gobierno, de nuestra policía, es la reducción del secuestro. Los hechos se sucedieron el año pasado, hubo una reducción en este caso, por eso nuestra preocupación frente al tema del Gaule y el traer un grupo especial antisecuestro y extorsión, como se mencionó y como fue tomada la decisión en el día de hoy, es para darle prioridad a ese tipo de hechos, para que hechos como el secuestro que se dio la semana pasada también en la misma zona no se vuelva a repetir y puedan haber actuaciones que permitan dar tranquilidad, dar la posibilidad de que hagan la denuncia y que pueda actuar nuestra policía para esclarecer los hechos. Pero yo quisiera pedirle al comandante regional de policía, al coronel, que nos pueda hablar acerca del caso particular y de las acciones que se han tomado en ese sentido. Permiso, señor ministro. Buenas tardes.